Julián Grimau García, nacido el 18 de febrero de 1911 en Madrid, hijo de María García Ruiz y Enrique Grimau de Mauro, procedía de una familia numerosa, venida de la segoviana población de Sepúlveda, por parte paterna. Por parte materna, su ascendencia se situaba en la provincia de Ávila. Su origen familiar estaba marcado por una profunda tradición liberal, pues su abuelo, Julián Grimau de Ursa, fue alcalde de Cantalejo por el Partido Reformista. Su padre, Enrique, licenciado en Derecho y dramaturgo de la época, ejerció diversos cargos en el Cuerpo General de Policía y, más tarde, trabajó en el mundo editorial, en la empresa iberoamericana de publicaciones, siendo militante del Partido Republicano Federal, llegando durante la Guerra Civil a ocupar la presidencia de uno de los tribunales populares de Madrid, en el bando republicano. En este contexto familiar, Julián Grimau tuvo que dejar sus estudios a los 14 años y empezar a trabajar para ayudar al sostenimiento de su familia. Su primer trabajo fue en la editorial Espasa Calpe, y más tarde pasó a trabajar en la Iberoamericana de Publicaciones en A Coruña, en 1932. Esta relación con el mundo cultural le permitió profundizar en su formación política que desarrollaba, también, acudiendo a conferencias y actos culturales de diverso tipo. Su labor política comenzó con su estancia en Galicia, en la Organización Republicana Gallega Autónoma. A su vuelta a Madrid, en 1934, entró en las filas del Partido Republicano Federal, partido que, con el inicio de la Guerra Civil, le propone su inicio en los servicios de seguridad del Estado, concretamente en el Cuerpo General de Policía. Una vez que ha conseguido superar las oposiciones, ingresa en la Brigada de Investigación Criminal en 1936. En octubre de 1936, Julián Grimau rompe con el Partido Republicano Federal e ingresa en las filas del Partido Comunista de España. Durante los años de la guerra, realizó labores dentro de la Brigada de Investigación Criminal. Primero estuvo en Madrid y pasó después por Valencia. Finalmente fue destinado a Barcelona, al centro de la Brigada de Investigación Criminal, situado en la calle Berenguer el Grande. Su función, como comisario para esta institución republicana, consistió en la persecución, detención y encarcelamiento de la delincuencia de los miembros del AMPA, de simpatizantes y partidarios del alzamiento militar de julio del 36 y de posibles miembros de la quinta columna durante la contienda, además de garantizar la seguridad de las instituciones estatales de importancia para el gobierno republicano. Dentro de esta brigada, Julián Grimau, junto con otros miembros, realizaron una investigación que culminó con el descubrimiento de diversos funcionarios policiales, partidarios de la sublevación contra la Segunda República. Estos agentes fueron apartados de sus respectivos cargos hasta que, tras el triunfo militar de las tropas de Franco, fueron restituidos. En este sentido, la Brigada de Investigación Criminal en la que se encontraba Grimau utilizaba métodos interrogatorios basados en la presión mediante la presencia de pruebas y evidencias, además de los careos entre los detenidos, más que la práctica de medidas físicas como la tortura. Dentro de la causa general no existían indicios contra Julián Grimau, ni denuncias contra su persona. Con la caída de Cataluña a principios de 1939, Julián Grimau, como tantas otras personas ligadas a la República, dejando atrás a su mujer y sus dos hijos, hubo de marchar al exilio a Francia, dando a parar a un campo de concentración francés. De ahí escapó en noviembre del mismo año, dirigiéndose a Burdeos en el buque La Salle, que ponía rumbo hacia la República Dominicana de Leónidas Trujillo. 9 meses después puso rumbo a Cuba, en septiembre de 1940, con el apoyo económico de comités a favor de la República. Durante este tiempo realizó labores clandestinas para el PCE, repartiendo propaganda política entre los exiliados españoles. En 1947 fue reclamado por el Partido Comunista de España para volver a Francia, con el objetivo de encargarse del servicio de pasos, introduciendo en España tanto personas como propaganda de manera clandestina hasta el año 1959. Fue nombrado miembro del Comité Central durante el V Congreso en 1954, y desde 1957 alternó su estancia clandestina entre España y Francia, terminando por asentarse en el año 59 tras la detención de Simón Sánchez Montero, a quien sustituyó como director del aparato clandestino del PCE en España. La década de 1950, donde tuvieron lugar numerosas manifestaciones y huelgas, replantea la política del Partido Comunista de España. Durante los congresos de Checoslovaquia y Praga, se desarrolla la política de reconciliación nacional, y se toma la decisión de encargar a Julián Grimau la reestructuración y reorganización del Partido Comunista en el interior de España, difundiendo la línea de reconciliación nacional a los militantes clandestinos en España. El día de su detención, Grimau mantuvo contacto con los militantes Valentín Andrés Álvarez, Alberto Llévenes Simón y Víctor Díaz Cardiel, que habían conseguido una multicopista para realizar labores de propaganda. Tras esta reunión tenía prevista otra con otros miembros del Partido Comunista de España. Sin embargo, se produjo su detención la tarde del día 7 de noviembre de 1962, en un autobús de la línea 18 en dirección hacia Cuatro Caminos en Madrid, por parte de 2 miembros de la Brigada Político-Social.
El desencadenante de la detención de Grimau fue la delación por parte de otro militante del partido, Francisco Lara, el camarada Lara, que había dado información en un interrogatorio previo tras su detención y la de su hijastro. Julián Grimau fue trasladado tras su arresto a la Dirección General de Seguridad en la antigua Casa de Correos, en la Puerta del Sol. Fue sometido a un proceso de aislamiento de 20 días en el Hospital Penitenciario de Yeserías, en los que no pudo acceder a su abogado. Su estancia en dependencias policiales y hospitalarias estuvo marcada por las contradicciones entre las fuentes oficiales, con los testimonios de fuera en las instancias del régimen de Franco, que permiten una complicada reconstrucción de los hechos. La prueba que la Brigada Político-Social tenía contra Julián Grimau, según afirmó el abogado inglés Richard Freeman, fue su declaración firmada, en la que declaraba ser miembro del Comité Central del Partido Comunista de España. El primer y más significativo ejemplo de contradicciones fue el episodio de su defenestración. Las autoridades franquistas afirmaban que, una vez detenido y antes de declarar, se había arrojado por la ventana que daba hacia el callejón de San Ricardo, rompiendo un cristal de los dos que había. La propia fuente policial se contradecía argumentando que su objetivo fue huir, pero también suicidarse. Sin embargo, fuentes médicas del Hospital Penitenciario de Yeserías y su abogado, Amandino Rodríguez Armada, argumentan que, respecto a esta versión, existían puntos oscuros, como la escasa distancia del despacho de interrogatorios para tomar el impulso necesario que permitiera romper el cristal, o el hecho de que no se encontrasen más heridas en el cuerpo de Grimau que las producidas por una caída y un choque contra el suelo, sin corte alguno. El resultado, fractura de base y bóveda craneal, conmoción cerebral y fracturas en ambas muñecas. Este episodio supuso la apertura de una diligencia por tentativa de suicidio contra Grimau, por parte del juzgado de instrucción número 8, por el magistrado Luis Cabrerizo Botija. Una vez mejorado de las heridas producidas por la defenestración, fue trasladado a la prisión de Carabanchel, en enero de 1963. En esta fecha ya se estaba gestando el proceso contra Julián Grimau, en la que el juez instructor Enrique Aymar ordenaba que su procesamiento fuese llevado por un tribunal militar. El Consejo de Guerra Sumarísimo contra Julián Grimau se llevó a cabo el 18 de abril de 1963, en los juzgados de la Plaza del Reloj. El fiscal, bajo la acusación de rebelión militar continuada, solicitó la pena de muerte. La base sobre la que se sostenían dichas acusaciones eran, según el propio fiscal, su militancia continuada, tanto en la guerra como una vez acabada, en el Partido Comunista de España, habiendo participado en el asalto al cuartel de la Montaña, además de sus actividades policiales al servicio de la República, siendo reconocido por terceras personas como torturador, como testimonios que la defensa, llevada a cabo por el militar Alejandro Rebollo, consideró insuficientes para su condena a muerte, pues se basaban en suposiciones y ninguna afirmación condenatoria. Aún así, la condena a muerte fue dictada y ratificada al día siguiente por un consejo de ministros presidido por Franco. Una vez ratificada la condena, Grimau fue retirado a una celda de la prisión de Carabanchel. En ella rechazó la asistencia del capellán de la prisión y, únicamente, mantuvo contacto con su defensor, el capitán Rebollo Álvarez, y el médico de la prisión, además de escribir una carta de despedida a su esposa, Ángeles. A las 5 de la madrugada del 20 de abril sacaron a Grimau de la prisión y le dispusieron en una camioneta militar, en la que también iba Rebollo. A su vez, otras dos camionetas componían el convoy militar que se dirigió hacia el campo de tiro de Carabanchel. Al comenzar a amanecer, Julián fue llevado hacia el pelotón de fusilamiento, deteniéndose para despedirse con un abrazo, a petición propia de su defensor militar. Ya situado frente al pelotón, le ataron las piernas con un cinturón y se negó a que le vendasen los ojos. Acto seguido, el teniente mandó cargar y disparar para abatir a Grimau, recibiendo 27 disparos más los 3 tiros de gracia. A las 6:30 de la madrugada, el juez Aymar certificó la defunción. El conocimiento de la detención y el juicio contra Julián Grimau supuso un duro golpe contra el Partido Comunista de España, que, junto al abogado Amandino Rodríguez Armada, inició una campaña de movilización a nivel internacional. Las manifestaciones se producían a lo largo y ancho de la geografía europea. En París y Londres se produjeron las manifestaciones más numerosas frente a las embajadas españolas. En la capital británica, antiguos miembros de las brigadas internacionales atacaron a la embajada. Desde Bruselas, el premio Nobel de la Paz, Georges Pire, le realizó una petición al cardenal Play Daniel. En Francia, Jean-Marie Domenech, director de una revista católica, y escritores como Luis Aragón o Tristán Tzara, mandaron deseos de indulto. Dentro del propio PCE, Dolores Ibarruri envió un telegrama a Pilar Primo de Rivera, mientras que Ángeles trataba, junto a Mandino, de ponerse en contacto con Marcos Ana y Teresa Azcárate, encargados de llevar el Centro de Información y Solidaridad con España para ponerse en contacto con el Papa Juan XXIII, incluso con Jacqueline Kennedy. Tras conocerse la ejecución, aumentaron las manifestaciones en Europa,
en Italia, Gran Bretaña y Francia, donde se encontraba Ángeles Martínez, viuda de Grimau con sus dos hijas. En el mundo de la cultura militante, ligado al Partido Comunista, fueron numerosos los ejemplos de memoria dedicados a Grimau, poesías como la de Rafael Alberti, baladas anónimas, alocuciones por radio y canciones como la de Chicho Sánchez Ferlosio. Finalmente, a finales de la década de los 80, se buscó rehabilitar la figura de Julián Grimau, por iniciativa familiar, a pesar de las negativas del propio Partido Comunista de España, con la revisión de la condena contra Grimau, que, ya integrado en Izquierda Unida, en el año 2002, planteó una proposición no de ley para la rehabilitación pública y democrática de Julián Grimau.